solo sabía que no coincidía, que no coincidía, que no coincidía con ninguém, pero no sabía o porqué. E tu vai no fatal. E a família, como eu... Não sei, a parte das crises, que é claro, são jodidas. Minha lei bem, porque eu comportava-me bem, eu era tratava bem. Então, não... São as crises. Pero pocas cosas estuve, tenía tres. Levo enferma desde los 17, desde que morreu mi hermano, morreu mi pai y casó sin mi hermano. Bueno, mis padres se dieron cuenta de que estaba mal porque me había sentado en el sofá sin hacer nada y estaba como un vegetal. No me interesaba nada, no, solo... Comía, me levantaba para comer, me sentaba en el sofá y miraba la televisión, pero miraba la televisión pero sin entender lo que decían, nada, no. Yo sabía que me estaba pasando algo, pero yo estaba cuidando a mis hermanos y cuidando a mi nai, además de la rapaza xa que tenía. Entonces yo sabía que algo me pasaba, que dentro de mí algo pasaba que no funcionaba, pero no me quería dar cuenta en realidad, porque yo estaba viviendo la enfermedad de mi nai y yo pensaba, no, yo no puedo enfermar como mi nai. Pero a los 2 años de aquí, 14 años, pues fue la vez de enfermar. Fui grande cuando quedaron en llevarme a ese curandero. Él dijo que yo tenía mucho nervio. Esperei muitíssimo quando foi de Oreiros, não? Porque estive em Oreiros. E me disseram que tinha esquizofrenia, mas um não é consciente que tem esquizofrenia. Não é consciente da enfermidade. E aí foi quando enfermei eu, pero me diagnosticaram a enfermidade hasta pasados muitos anos, eh? Pero eu xa enfermei daquela. Todos, máis ou menos, fixeron o mesmo, non? Que se un vai a 5 psiquiatras e outro vai, pois, al Cristo bendito de bienvenida, que te vai a dar non sei que, ou me vou a quitar el mal de ojo porque é non sei quanto. Claro, que pasa con os familiares e con a xente que tal? Que vaya lo que sea. O sea, que se vuelva hindú, pero que se cure. A ver, o que se ponga un vestido de color de miles de flores, si se va a curar. Nese momento en donde unha noticia demoledora entra nunha familia e todo xa no pedazos. Porque as expectativas vitais que tens sobre un fillo desaparecen, os irmás non saben que facer, os pais tampouco, nadie sabe nada. É unha situación moi complicada para todo o mundo. O único que sí é que hai moito sufrimento, moita ansiedade, moito medo.
Porque a veces o inicio é moi insidioso, moi largado, sabes? E os profesionais nos resistimos a dar ese diagnóstico hasta que o temos moi claro. Porque, de alguna maneira, tamén implica un pronóstico, implica convencer a esa persona e a súa familia de que vai haber unha necesidade de tratamento e de adaptación de expectativas e estas cousas. ¿No? Visita de nadie, porque meu pai, en principio a miña familia pensaba que fora por causa das drogas. Meu pai dixo, non é por causa das drogas, é porque se puxa así e tal. O meu punto culminou cando eu estaba traballando, cuidando dos meus filhos, cuidando da miña nai, cuidando do que podía dos meus irmáns. E cheguei a un punto de que eu caí nunha depresión, pero unha depresión con intento de suicidio, de pensar que a miña solución era morrer, que non tiña outra solución, porque o meu fillo estaba como estaba, non lles valía para nada, a miña nai tampouco, a meus irmáns tampouco, e agora que non me quedei. E pillo facendo cursos, cuidando a miña abuelo, la casa patas arriba, tener a tres niñas, ataque de ansiedad, de angustia, taquicardia, fue empeorando las cosas, me dieron apoyo de educadora social, que la veía como enemiga, antes la veía como enemiga, en cambio es la que me está apoyando. Me puse muy mal porque choraba mucho, porque botaba mucho de menos a mi pareja, a mi tío, que morrera, que era un gran apoyo para mí. Estuve así, como un mes na casa de meu pai, porque meu pai despois non me deixaba salir á calle sola. Eu queria salir e tal, tampouco tiña moita relación con ele. Fui para a casa de miña avoa. Na casa de miña avoa tamén estuve ali, deixei de tomar o tratamento, en cuestión de tres meses volví a ingresar e me diagnosticaron outro diagnóstico, que é reacción paranoide aguda. Ali estuve 20 días e me dixeron, me comentaron a idea de entrar nun piso protexido, me comentaron a psiquiatra, a doutora García, de conocer outras personas, nunha asociación, de participar nos talleres. Mi cravos iba más a más, hasta que un día me corté las venas, que es cuando me quedaron tres llaves dentro, y me dio tanto, estaba sin medicarme, y como tenía también trastorno de angustia con agorafobia, aí foi en el momento fatal, cando me sacaron as niñas fatal, que a equivocación que tuvieron foi non ingresarme. En ese momento es cando me quedé embarazada de novo. No, yo non lo vi como unha enfermedad, non o entendía. Vi que me habían falsificado os informes, que era todo comprado. E agora si me voy dando cuenta que sé, pois tuve o niño bien, al quinto mes me di cuenta que estaba embarazada, que no admitía un embarazo. Fue tenerlo y bien, cómo reaccionar. Porque non teño pruebas de nada para saber se unha cousa é real ou é mentira, non sei, nin sei como comprobarlo.
Entonces vivo un poco así no aire. Ellos no pueden reconocer un delirio, una alucinación, si no saben que algo que existe, que está descrito, que pasa mucha gente y que es uno de los motivos por los que se da medicación. Entonces, lo que se trabaja con esta enfermedad es realmente que coñeza que cada uno da sus síntomas y que pueda reconocer que hay gente que le pasa y hay gente que no, y que cuando pasa se puede tratar y se puede combatir y se pueden reducir y a veces desaparecer. Cuando hay un pleno convencimiento y prácticamente imposible. Por lo que dices. Porque tiene estás luchando contra algo que ellos están viviendo. No es posible. Una sensación sensitiva de un fenómeno que realmente no está ocurriendo, pero que la siente como tal. Es decir, puede ser alucinaciones auditivas o visuales, fundamentalmente, donde el individuo te está diciendo que ve. Son que pacientes que están falando al lado. Yo no estaba na creva. Puxo ben malísimo, malísimo, porque non se entende. Agora, se teño voces, que xa dicen porque non teño, sei o que son. Son voces. Como lle vou dicir a un labrador que está falando con miña nai, que lle está dicindo este ano as patatas nacen mal? Como lle vou dicir eu? Gaddafi está cheo de medo. Ou seja, son dos temas que chocan. Entonces aquí, como tratamos máis de enfermedad, todos temos paranoias, a cada un fala das súas, é como que se solta un pouco máis. Es un sentimiento, una sensación que transmite el individuo de una cosa que realmente no está existiendo en la realidad. No, hay un señor que me tocó, o una tía que me tocó. ¿Qué te di? Que me di, que me pagarás, que me case con su hija, que no sé qué, no sé canto, que cosas absurdas, insultame. Espionaje industrial. O bien otro tipo de cosas que realmente se le ocurren, que no están en la realidad, pero que ellos lo sienten como una realidad y que se asustan. O sea, y eso se conlleva muchas veces elementos de alucinaciones. Bueno, tenía muchas voces, me mandaban a hacer cosas, falaban, yo hacía las cosas que me mandaban. Fueron tonterías, no fueron, me hacía las cosas. Por ejemplo, E memorizas a tua voz, por exemplo. A mí se remató a voz na miña voz, de varias personas tamén. É como, bueno, é tan rápido o cerebro que se manda os mensaxes de la voz, de ti mismo reproduces, o que queres dicir? Se están rindo de mí, na tele falan de mí, y esa vivencia tan real de que efectivamente están falando de un constantemente y escoltando voces de referencia que están de un, pues realmente eso, pues realmente, si cualquiera que le pase, lo pasa fatal. Porque é unha obsesión que teño que arreglar o mundo. É as voces. Pensada ben, ainda busco unha compañía, entende? Podo buscar a compañía, pero se teño voces non me podo buscar a compañía, tío. Se estás a falar ti con elas, tes unha tertulia ti con elas, se non te diriges a ninguén, se eres ti, se te sentes solo por ti mesmo. Na cama, se si ven as voces, andando por aí, ven as voces, se ven, estás sempre encima a miña. Todas horas. Es un tormento. Tormento porque se convierte en un elemento obsesivo totalmente. Bueno, vi un amigo mío que se suicidó por esas voces.
En este caso en concreto, bueno, pues bueno, tú no conoces el problema de ella. No es que después aquí, cuando va a la criba, esté bien, está fenomenal, está encantada. El problema es venir, ¿no? Esa falta de voluntad, porque a nivel racional lo entiende perfectamente y es capaz de ponerse, bueno, pues metas, ¿no? Pero después a la hora de la verdad no lo hace. Claro, pero no es porque ella no quiera, ¿eh? No, no, que va. Es un poco también las cosas que tienes habitualmente en las que no piensas, como tampoco piensas no respirar o como tampoco piensas en qué corazón está latiendo, ¿no? Que tengo algo de apatía, porque como me encuentro agotada, dijo, bueno, voy a duchar mañana, bueno, voy a arreglar, voy a ir a peluquería a quitar los pelos que tengo por aquí.